Listo, ya estamos grabando. Ok, buenas noches a todos. Listo. Espero que todos hayan participado de las elecciones. Ok, listo. Sí. Esto es muy importante. En la Universidad de Nariño, a diferencia de otras universidades, acá no es solamente la opinión, sino que los votos realmente cuentan. Ok. Listo. Vamos a considerar la siguiente transformación. X prima o X se mapea a X prima, donde X prima es igual a una matriz A por X. Y después, ese X prima lo volvemos a multiplicar por otra matriz B. ¿Sí? Lo que tenemos acá. Pero como X prima ya tenía una transformación, entonces X prima era A por X, entonces finalmente X2 prima queda B por A por X. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos acá es que X prima se puede escribir de la siguiente manera. Igual a B por A por X. Y aquí podemos introducir un 1 en caso de que B sea una matriz ortogonal. Las matrices ortogonales, B traspuesta por B es igual a la identidad. Noches. Buenas noches, mi profe Freddy. Y esto, entonces, podemos escribir o podemos definir como A prima siendo esto. Este es nuestro A prima. ¿Ok? Hagámoslo un poquito más grande. Ok. Listo. Este es nuestro A prima. B por A por T. Y de alguna manera es equivalente, es como si hubiéramos transformado la matriz A por medio de una relación de equivalencia, por medio de sanduichándola entre dos Bs. Y a la vez hubiéramos transformado el X por un B. Entonces, de alguna manera, la matriz A, bajo una transformación B, transforma de la siguiente manera. Esto no es raro, porque es que la matriz A tiene dos índices. Entonces, veamos qué es exactamente eso. A prima, que es B por A por B traspuesto, en notación de índices, ¿quién es? A prima es igual, como es una matriz de tener dos índices, JN, el J viene de una transformación B, BJA, y esto por la matriz A, los elementos de la matriz A son AKL. Acá esto, me equivoqué y puse A mayúscula. Pero estamos usando la convención de que si la matriz la representamos por A, por A mayúscula, sus elementos los representamos por A minúscula. Esa es una convención del Goldstein. Y por el B traspuesto será BLK, porque aquí tiene que pegar. Este L debe pegar con el L para que sea una multiplicación matricial con el B traspuesto N. Ahora, este B traspuesto N, le podemos quitar el traspuesto. ¿Cómo? Invirtiendo el N con el L. Y nos queda entonces que A prima, o las componentes de A prima, es igual a BJK, pero aquí quitamos el traspuesto. Es decir, que aquí ya no pega. Esto ya no puede promoverse a ser un producto de matrices. Pero este B le podemos cambiar de posición. El B sub L. Lo podemos poner a la izquierda porque esto ya son números, esto ya no son matrices, y lo ponemos aquí a la izquierda.
lo pusimos a la izquierda de la A, y vemos que el B sub N L está aplicando sobre este L y el K transforma con BJK, es decir, el A está transformando como si fuera un tensor de segundo orden, donde cada índice, el índice K transforma con BJK y el índice L transforma con BN sub L. Es decir, el A, al ser un objeto que tiene dos índices, transforma como un tensor. ¿Preguntas ahí? ¿Comentarios? O sea que lo que hace la transformación es sanduchar la matriz. Sí, eso para los que llegaron un poco después de que lo había explicado, venía motivados de acá, ¿sí? Venía motivados de acá. Entonces decíamos que transformábamos x' a e por x y después a x' lo veíamos a transformar por una matriz b por a. Y entonces aquí metíamos entre el A y el X, metíamos un B tras un 1, que es un B traspuesto por B, este B traspuesto por B, y es como si el X transforma por B y el A transforma por B por A traspuesto, ¿sí? O sea, es como si el A transformara de alguna manera entre en medio de dos Bs, ¿sí? ¿Eso le aclara? Sí, sí. Como sí. Doble transformación a ese, ¿no? Exactamente. Y aquí venimos a que es un tensor. El AKL es simplemente un tensor y transforma de acuerdo con las reglas de los tensores. Cada índice, acomodando las cosas, cada índice transforma con una matriz B. El K con BJK y el L con NL. Simplemente como... Entonces, esto, bueno. Ahora vamos con ángulos de Euler. Una pregunta. Bajo esa notación tensorial, ahí creo que ya implica que el índice sea abajo o arriba, ¿cierto? Repite la pregunta, Larry. Bajo la notación tensorial que aparece ahí, ya es como... O sea, ya es... Importante que los índices estén abajo o arriba, ¿cierto? En general, sí. Lo que llamamos índices covariantes y contravariantes, pero en el caso que estamos nosotros considerando, no es problema. Porque nosotros, acá, lo que usted está mencionando es cuando el tensor métrico puede generar una diferencia entre índices de arriba a abajo. En nuestro caso, el tensor métrico es simplemente la identidad. Estamos en una geometría simplemente euclidiana. El tensor métrico es simplemente 1, 1, 1. Entonces, las componentes de arriba y las componentes de abajo resultan ser idénticas. Por eso no les he hablado de componentes covariantes y contravariantes. ¿Listo, Larry? Sí, ah, ya. Listo. Ya, gracias. Ok. Esto. Ángulos de Euler. Supongamos que R que tenemos una, digamos, una composición de tres rotaciones. La primera rotación, esta es una rotación alrededor del eje Z. Fíjense, el eje Z va con el 1. Quienes rotan, el eje Z queda idéntico, o sea, la variable Z no se altera. Y quienes se mezclan, por así decirlo, son las componentes X y Y. La segunda operación que utilizamos es una rotación respecto al eje X. Ojo, pero aquí hay una sutileza, señores. ¿Cuál es la sutileza? Cuando en la primera rotación, cuando rotamos por D, que es una rotación
en el plano XY, el eje X se altera porque ha sido rotado. Entonces, este operador D rota los, digamos, los ejes coordenados, rota el ver, lo podemos ver en la interpretación, digamos, la interpretación pasiva, rota los ejes, este rota los ejes, y cuando viene a aplicar el segundo operador C, que él rota, él va a rotar alrededor del eje X. Ese vector eje X respecto al que está rotando, este es el eje X que queda quieto, este eje X ya ha sido rotado previamente por D, porque primero aplicamos D y después aplicamos C. O sea que este ya no es el eje X desde el punto de vista de partida, de donde partimos. Aquí va a rotar respecto a un eje X, pero un eje X que ya había sido rotado por esta rotación. Y después vamos a hacer otra rotación respecto a un eje Z. Pero fíjese, esta rotación, la C, había mezclado el eje Z con el eje Y. Por lo tanto, había rotado al eje Z. Así que cuando aplique esta rotación, la rotación respecto al eje Z, va a rotar respecto al eje Z, pero no el eje Z original. Va a ser el eje Z lo que quedó de la segunda rotación. ¿Listo? Es decir, la primera rotación, la D, deja el eje Z quieto. Este sí es Z. Ese no altera el Z. Esta Z que está acá, esta viene siendo la misma Z. Y únicamente altera estas dos componentes, o estos dos, va a alterar los vectores unitarios X y Y. El C, que es una rotación que mezcla las componentes Y y Z, va a alterar las dos últimas, va a alterar esta y esta. El B vuelve a ser una rotación respecto al eje Z, pero este eje Z ya ha estado rotado por el anterior. ¿Listo? Entonces, y es lo que vamos a llamar. Voy a mostrarles la gráfica. Porque traté de hacer el dibujo, pero me fue imposible. No soy tan bueno dibujando. Entonces, preferí finalmente mostrarles el libro. Es más práctico que tratar de compartirles un dibujo mal hecho. Listo. ¿Todos ven la página del libro? ¿Señores? Sí, pero... Listo. Entonces, la primera rotación lo que hace es rotar acá. Ups, ¿qué pasó? Página 161. Listo. La primera rotación es alrededor del eje Z por un ángulo phi. Y lo que hace es el eje X lo rota un poquito. Y entonces el nuevo eje X estará en la dirección de este XY. ¿Sí? El nuevo Y ahora quedó en esta dirección. ¿Sí? Ese creo que es un eta. Un eta. Un segundo. Entonces, eso es lo que hace el primero, una rotación respecto a Z. La segunda rotación a ver.
Pues mucho. Pongámosle 200, ¿sí? La segunda rotación es una rotación respecto al eje en el plano YZ, y lo que va a hacer es el plano que teníamos antes horizontal lo va a levantar un poco porque rotó todo, pero en el plano ZY, por lo tanto, levantó un poquito el plano. Y el nuevo eje X queda igual porque ese no se alteró, porque fue una rotación en el plano YZ, pero el nuevo eje Z quedó en esta dirección. En el nuevo eje Y quedó en esta dirección. Listo. No se preocupen si no entienden el dibujo. Yo tampoco casi ni lo entiendo. Igual yo, eso no, la interpretación geométrica no la vamos a necesitar. Pero para que tengan una idea de qué es lo que están haciendo, ¿ok? Entonces, pero no se preocupen si no comprenden el dibujo, ¿ok? Y la tercera rotación es alrededor del eje Z nuevamente, pero como el eje Z aquí, miren dónde nos había quedado, después de tantas rotaciones, este es el eje Z, y la última rotación que es respecto al eje Z será una rotación de acá, en este sentido, porque ya el eje Z está inclinado. Y el eje X viene a terminar por acá. Entonces, fíjense, el eje X salió de acá con la primera rotación. En la segunda rotación no le pasó nada, quedó quietico, pero en la tercera rotación subió y quedó por acá. ¿Es claro para todos? ¿Ahí hay preguntas? Está bien. Listo. Ok. Listo. Y eso es lo que hacen las tres transformaciones. ¿Listo? Para finalmente conseguir esto, las coordenadas totalmente rotadas. Pero en últimas es una multiplicación de tres matrices, de la matriz B por la matriz C y la matriz D. ¿Listo? Ahora vamos a demostrar el teorema de Euler. ¿Qué dice? Profe, ¿puede quedarse un ratico ahí en la parte de arriba? Listo. No hay... Listo. Gracias. ¿Más arriba o ahí? ¿Usted me dice dónde? Ahí está. Listo, está bien. Ya, profe, muchas gracias. Listo. Ok. El teorema de Euler dice: el desplazamiento de un cuerpo rígido con uno de sus puntos fijos es una rotación respecto a un eje. Es decir, las rotaciones pueden ser complicadas, pero por más complicada que sea la rotación, y la composición de rotaciones, o sea, podemos no multiplicar tres, podemos multiplicar 1000 matrices, que serán 1000 veces que rotarán los ejes. El resultado de esas 1000 matrices es una matriz, porque no puede dar otra cosa, y debe ser. Y esa matriz debe ser de alguna manera equivalente a una rotación respecto a un eje fijo. Por más complicada que haya sido la rotación, por más complicada que haya, mejor dicho, por más vueltas que hayan dado para rotar todo, al final uno puede resumir todo en que pone un eje y en una rotación respecto a un eje. ¿Hay preguntas respecto a la interpretación? ¿Todos entienden lo que significa ese teorema? No, profesora, creo que podría decir. Creo que habla de rotaciones, pero ¿será un número de rotaciones? Dice, o sea, ¿cuál es el teorema? Independiente del número, es independiente del número de rotaciones, ¿ok? Sí, ya le...
como para, ya voy a, listo. Fijémonos acá, por ejemplo. Acá cuando usted habla de rotaciones, profesor, a ver, se supone de que el origen es el que está fijo, es el punto fijo. Sí, señor. Sí, hay un punto. El teorema dice si el cuerpo, si el cuerpo tiene un punto que es fijo, ¿sí me hago entender? Porque no necesariamente el origen, porque claro, cuando usted aplica matrices, si solamente son matrices, el origen siempre está fijo, o sea, porque el cero siempre se mantiene en cero. Porque de lo contrario habría una traslación, ¿no? Pero puede suceder que inclusive esto se haya, que puede suceder que inclusive el cero se haya desplazado, el origen, pero dentro del sólido hay un punto que no cambió. Entonces, ese punto lo vamos a tomar como el origen, el punto que no cambió. No vamos a tomar el punto, o sea, incluye más que multiplicación de matrices, porque como bien dice el profe, si solamente consideramos multiplicación de matrices, la multiplicación de matrices nunca afecta el cero. El cero siempre lo deja quietico. Entonces, acá puede incluir algo de desplazamientos, pero la condición es de que dentro del sólido haya al menos un punto que quedó, que no se movió. ¿Correcto, mi profe? Como el diámetro, ¿no? Sí. Sí, no, pues, exacto. Uno puede, por ejemplo, en esta transformación, por ejemplo, uno puede tratar de imaginarse algún eje que haya quedado. Miren, el eje X, en últimas, este fue el desplazamiento del eje X. Ups, un segundo lo pinto. A ver. Porque ahí, sin importar las transformaciones que hizo, el diámetro quedó, ¿no? Sí, mire. Sin importar que sea sobre ese. Hay mal pintado. Venga, a ver. No, se quedó muy feo. Venga, a ver. No, es que no lo puedo pintar. Bueno, hay más o menos. En últimas, a pesar de que el eje X dio varios botes, en últimas lo que se hizo fue rotar el eje, este eje X, de este eje X a este X prima. ¿Lo ven todos? Sí, sí. Sí. Entonces, esto, lo mismo podemos ver para cada uno de los ejes. Es complicada la visualización, no es tan fácil la visualización, pero acá uno puede imaginarse que el eje X respecto a eje X prima, al menos el solo eje, él sí rotó respecto a un eje. O sea, las dos rotaciones que tuvo el eje X se pueden reducir a una rotación que es desde X hasta este X prima en un solo plano, que es el plano marcadito por lo verde. ¿Es claro para todos? ¿Sí? Uno podría imaginarse un giróscopo. En un giróscopo sí, ocurre sí. Eso. Ahora, lo que dice el teorema es que si nos aseguramos de que haya un punto que no cambió, ese punto lo debemos elegir como el origen, el punto que no cambió. ¿Sí me hago entender? Entonces, pudo haber, sí, exacto. Entonces, lo que nos dice Euler, dijo, imagínense que ustedes mueven un sólido, le dan botes, y hay un punto que no cambió, solamente un punto que no cambió, nada más uno. Elijan ese punto como el origen. Si eligen ese punto como en origen, todas las transformaciones que hayan hecho
de alguna manera se pueden representar como multiplicaciones matriciales porque dejaron ese punto quieto, que era es el nuevo origen. ¿Sí? Recuerde que el origen, las matrices no alteran el origen porque el punto 0,0,0 multiplicado por cualquier matriz, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 0 multiplicado? El 0 de cero. Pues 0, ¿sí? En las matrices siempre envían el 0 en el 0, es decir, ellos nunca cambian el origen. El origen siempre se mapea en el origen con una matriz. Entonces, ese punto que no cambió, lo vamos a dejar. Ese punto que no cambió lo vamos a llamar el origen, porque fue el punto que no cambió. Y lo que dice Euler es que para esta transformación, independiente de lo que haya hecho, hay un eje que puede representar alrededor del cual la suma de todas las rotaciones que se hicieron se puede representar por una sola rotación respecto a ese eje, que no sabemos dónde quedó ese eje, pero que ese eje debe existir. ¿Y qué? Entonces, la primera es que existe ese eje y uno puede representar de alguna manera cualquier composición de matrices la puede representar por una sola rotación respecto a ese eje. Es importante que tengan claro todos el enunciado del teorema. A ver, vamos a preguntar acá. Juan Felipe, ¿para ustedes es claro el enunciado del teorema? Pues ahí no tanto. Ok, listo. Entonces, el teorema, vamos a buscar una forma de... Deme un segundo a ver si hay una forma de visualizar, ¿sí? Un segundo. Estoy tratando de buscar en internet de pronto algo que nos permita visualizar el teorema de Euler, ¿sí? Que ayude a... Porque si no lo entendemos, si no entendemos el enunciado, menos vamos a entender el qué. Porque eso me imagino que tiene un propósito, profe, como de... Sí, eso... Es... algo del cuerpo rígido, ¿no? Sí, ese teorema sí. Es importante. ¿Y qué? Y es necesario que quede... claro hasta la saciedad, ¿sí? Venga, a ver. Voy a ver si qué. Bueno, no encontré nada, pero encontré el mismo dibujito en colores. Ok, de pronto eso puede ayudar, ¿ok? Listo. Un segundo, a ver si. Listo, ahí todos ven la figura. Sí, profe. Exacto. Entonces, fíjense en una cosa. Es el mismo dibujo, pero en colores, por lo menos en colores, por lo menos más bonito. Entonces, el eje X comenzó acá, después se vino para acá la posición verde y después de la posición verde se fue a la roja. ¿Listo? El eje Y había comenzado. Había comenzado
¿Y dónde había comenzado? Es que no. Profe, mire, ahorita mire como una vaina en movimiento. ¿Será que se la podría ver? Sí. ¿Usted encontró algo en movimiento? Sí, algo así lo que está mostrando, pero se está moviendo. ¿Será que lo comparto al grupo para ver si sirve? Esto, sí. Déjeme termino la explicación y ya. Vemos la que le doy el link para que nos comparta, ¿ok? ¿Listo? Entonces, el eje Z, ¿sí? Este era el eje Z inicial. El eje Z inicial terminó acá, miren. Miren dónde terminó. Había comenzado acá. Y el eje Y había comenzado aquí en azul. Y miren dónde terminó. ¿Listo? Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, que por una sola rotación, uno pudiera llegar, por una sola rotación, no por dos, ni por tres, aquí era por dos, por una sola rotación puede uno llegar desde el eje X hasta el eje X rojo, pero con esa sola rotación también, simultáneamente, el eje Z, con la misma rotación, el eje Z haya llegado hasta acá, y con la misma rotación, el eje Y se haya ido desde este que es azul hasta aquí. O sea, lo que nos dice el teorema es que si este punto se quedó quieto, si el origen el origen se quedó quieto, existe un eje que no está pintado acá en el dibujo, aquí no está visualizado, para el cual si rotamos alrededor de ese eje, en un solo giro de un ángulo, automáticamente con ese único giro, un solo giro, no tres ni dos, con ese único giro, los vectores en azul van a rotar y se van con ese único giro y se van a superponer a los ejes rojos. No sabemos en qué dirección queda ese eje. ¿Sí? Y es difícil visualizarlo, pero el teorema nos dice que ese eje existe, o sea que existe un eje para el cual es posible representar todas estas diferentes rotaciones por una sola alrededor de ese eje que no sabemos dónde queda, dónde diablos queda. A ver, Julio, ¿eso es claro para usted o todavía hay ambigüedades? Sí, Doc, sí es claro. Listo. Ahora le voy a qué. Esto. Le voy a voy a hacer cojosa. ¿Larry es el que tiene el link? Sí, lo tenía aquí en el celular. ¿Ese lo puedo enviar ahí al grupo? Para que lo abra. Sí, envíelo aquí al WhatsApp. Ajá. Yo lo comparto. No, okay. Se lo podría interpretar como... Porque ahí lo están mostrando como una simulación, ¿no? De los ángulos de euro. Sí, vamos a ver. Doc, se lo podría interpretar como los cubos de Rubik cuando uno hace una serie de rotaciones. No sé. Pero la idea es que, claro, como... Sí, esa... uno puede llegar a una configuración con un número determinado de giras, ¿no? Sí, entonces, eso, lo que nos dice el teorema de Euler es que obviamente no para el cubo de Rubik. Pero sí existe como una rotación, o sea, para los uno cuales. Puede reemplazar, que uno es como si uno pudiera reemplazar por una sola operación, todas las miles de operaciones que uno tiene que hacer para obtener la configuración final en el cubo de Rubik y las pudiera reemplazar por una sola. Sí, eso. Con el cubo de Rubik no es posible. Con el cubo de Rubik no es posible, pero con un sólido sí es posible. ¿Ok? ¿Sí? Listo. Vamos a ver la configuración. Venga a ver.
que nos envió la corte, listo. Ya. Es Euler Angles. Exacto, vamos a ver. Ya un segundo, voy a compartir. ¿Todos pueden ver? ¿Todos están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Listo. A ver, vamos. Vamos despacito acá. Bueno, aquí nos dice que de alguna manera los ángulos de Euler nos sirven para describir cualquier movimiento, ¿no? Sí, venga a ver, tres dimensiones. Venga a ver si por aquí hay algo que se llame el teorema de Euler. Miren, dice, any motion of a rigid body which has one fixed point is equal to a rotation about an axis passing through that fixed point. ¿Listo? El inglés no es muy bueno, así que a ver. Entonces ahí, por ejemplo, esto, fijaron el de la esquina. Aquí fijaron uno. Garantiza que cualquier movimiento de un cuerpo rígido que tiene un punto fijo es igual a una rotación alrededor de un eje pasando a través del punto que quedó fijo. Ahora, ¿cuál eje? Vaya usted a saber. Pero el teorema asegura que existe. Lo cual significa que para... y esto es válido para una rotación general. Nosotros podemos encontrar un eje, ¿sí? Que pasa a través del punto fijo, esto con un alineamiento particular. Bueno, ustedes ven después el videito. ¿Listo? Gracias, Larry. Listo. Entonces, la idea, en últimas, es que todas las posibles rotaciones las podemos reemplazar por una única rotación alrededor de un eje que pues no tenemos ni idea cuál eje, pero que pasa por el punto que quedó vivo. Siempre existe ese eje, es lo que dice el teorema. ¿Ahora ya les quedó claro el enunciado del teorema? Sí, profe, en parte sí. Listo. Entonces, entonces elegimos ese punto fijo, lo elegimos como origen. Y al ser elegido como origen, entonces todo lo podemos reducir, o podemos decir que todo se reduce a matrices, a muchas, a lo mejor a muchas operadores alrededor de ese punto fijo. Entonces, el teorema equivale a decir que hay un eje. Entonces, si hay un eje que es invariante, entonces, ¿cuál eje será? Acuérdense acá, por ejemplo, en este caso. En este caso, ¿cuál es el vector que queda invariante? Esta es una rotación alrededor del eje Z. ¿Sí? En una rotación alrededor del eje Z, el vector que queda invariante
es este vector, el 0, 0, 1, 0, 0, 1. 0, 1. No sé si ahí me disculpan. Eso. Eso no se ve muy bien, pero bueno, es lo que hay. ¿Listo? Si ustedes fijan, si ustedes y aquí podría no ser uno, podría ser cualquier vector, podría ser alfa, ¿no? Aquí en este, donde está el uno, podría ser alfa, ¿no? Si ustedes multiplican este vector por esto, da lo mismo. O sea, no le hace nada. Este no le hace nada. Es decir, este es un eigenvector de esta matriz. ¿Y cuál sería el eigenvalor? Si no le hace nada, ¿cuál sería el eigenvalor? Pues 1, porque no le hizo nada. ¿Sí me hago entender? Entró este vector y salió este vector. Entonces, ¿cuánto es el valor propio? 1. No le hizo absolutamente nada, ni lo alargó ni lo acortó. ¿Eso es claro para todos? Sí. Sí, pero... ¿Listo? Porque si no hacemos la multiplicación acá, venga a ver. Un segundo. Hagámosla, profesor, para mirarla mejor. Listo, sí, la voy a hacer ya, en matemática la tengo hecha. ¿Listo? Listo. La tengo hecha ya en matemática. Un segundo. Abro... Listo. ¿Todos ven el archivo de matemática? ¿Sí? Listo. Sí. Voy a sacar aquí. Voy a sacarlo por aparte porque no se ve nada. Entonces, esto es así. Matrix form. Ya lo agrando. Ustedes todavía no creo que vean nada. Un segundo. Lo pongo en un tamaño decente. Ahí ya pueden ver. Mejor. Ahí. Señores. Sí, profe. Listo. Y ahora lo vamos a multiplicar por el vector. ¿Sí? ¿Me dice Davaris? Mira bien, profe. Ah, oh, excelente. Y el vector 0,01, o pongámosle 0,01A, pongámosle cualquier, listo. Listo. Veamos qué da. Ups, aquí qué pasó. Ah, sí, no, un segundo. Es que es DD. Listo. Fíjese, ¿qué nos dio? Cuando multiplicamos la matriz D, esta es la matriz D. Esta es la matriz D. Cuando multiplicamos la matriz D, que es esta, la multiplicamos por el vector, aquí 0,01. En matemática, en este programa no se pueden poner así como... no se pueden poner verticales, toca ponerlos horizontales. 0,0, al hacer la multiplicación nos dio lo mismo, 0,0A. ¿Listo? Más aún, uno puede calcularle los valores propios a la matriz. Y va a ver que hay uno con valor 1. Y genvalue. Sí, no. Eigenvalues. DD. Listo. Miren, uno tiene. Uno de los valores propios es 1.
El otro es un número complejo y el otro es un número complejo que no nos importa por ahora. ¿Listo? Pero al menos uno, sí. Exacto. Y también le podemos calcular los valores propios. Recuerda que el eigenvalor se define como, si esta es la matriz, está multiplicado por un vector, entonces supongamos que el vector sea, llamémoslo así, este es el vector, que el vector sea de esto. Este es el vector. Listo, entonces D multiplicado por B debe ser igual a lambda por B. Esa es la definición, de valor propio que satisface. Y nosotros, ¿qué encontramos? Que B por lambda B nos dio el mismo, o sea, nos dio igual a B. Entonces, en este caso, el valor propio es 1. ¿Listo? Ahí ya quedó claro para todos. Profe Freddy, ¿eso le aclaró? Sí, sí, profesor. Ajá, es. Listo. Y entonces, en nuestro caso, este valor propio corresponde, va a corresponder exactamente al eje al eje alrededor del cual se rota. Porque fíjese, esta matriz es una rotación alrededor del eje Z, mezcla la componente X con la Y. Y entonces en el eje Z lo deja quietico, ¿sí? Y vemos que precisamente es el eje Z el que se queda quieto. Y este eje vector está apuntando en la dirección del vector sobre el cual, el vector que al que no le pasa nada y alrededor del cual se rota. ¿Eso es claro para todos? Keiter, ¿eso es claro para usted? Un poquito confundido, profe, en esa última parte. Listo. Keiter, cuando nosotros rotamos alrededor del eje Z, ¿sí? Digamos, tenemos la un ejemplo. Imagínese antiguamente le llamaban, ¿cómo era que se llamaba? Sillas locas, o sea, esas que están rotando alrededor de un, que los niños lo sienta uno. Columpio, profe. Columpio, pero es que un columpio es como un péndulo. No, este, sí, puede ser un columpio. ¿Como un trompo? Sí, como un trompo, sí, exacto. Va rotando alrededor de un centro y por la velocidad uno se levanta un poco, ¿sí? Alrededor de ese centro, ¿sí me hago entender? Pero si la velocidad es constante, si la velocidad permanece constante, la altura uno respecto al piso permanece también constante. Entonces, en la medida que uno va rotando, la coordenada Z de uno, supongamos que Z representa la altura, la coordenada Z no cambia. Uno está rotando alrededor, si el piso representa el plano XY, la coordenada X y la coordenada Y están cambiando constantemente porque la posición respecto al piso está cambiando constantemente, pero la coordenada Z nunca cambia. O sea, ¿por qué? Porque es una rotación alrededor de un eje Z.
Entonces la coordenada Z de 1 siempre será la misma, ¿sí? Y entonces, bajo una rotación alrededor del eje Z, cualquiera que sea la coordenada Z, esa nunca cambia. ¿Eso le aclara, Keiter? Sí, profe. Ahí ya. Exacto. Entonces, de alguna manera, es como decir que el vector K unitario que representa el Z, ese operador, esa matriz que hace rotar cosas, no le hace nada. Y es lo que acabamos de ver, no le hace nada. Eso da esto D por B. Ups. D por B da B, no le hace nada, ¿sí? No le hace absolutamente nada. Y eso se debe acá, miren, si uno hace la multiplicación de 0,0A por este, el único que multiplica A es este 1. El seno y el coseno multiplica estos ceros, pero al lo único que le multiplica es 1. Por eso es que no le hace nada, por eso entra lo mismo que lo que sale. ¿Ok? Listo. Ok. Ahora, entonces, lo que nos dice el teorema de Euler. Profe. ¿Sí? Ah, pues no, más o menos iba a decirles. O sea, el teorema de Euler sería como rotaciones, varias rotaciones. O sea, cada una, puedo, tenemos un punto fijo, entonces la rotación final sería el producto, mejor dicho, lo que dice el teorema de Euler es que es una matriz, simplemente una matriz de rotación, que es la multiplicación de todas las matrices de rotación alrededor de dos ejes, más o menos. Entonces, para sacar la dirección de la que queremos buscar, mejor dicho, como dijo que no conocíamos, sería como la que estaba haciendo de los autovalores. Exacto, buscar para esa para, o sea, usted puede agarrar y multiplicar. Multiplicar si todas las matrices de rotación. O sea, si hay 10.000 rotaciones, si hay 10.000 rotaciones. Va a ser multiplicación de las 10.000 matrices. Multiplica las 10.000 matrices que haya, ¿sí? Las multiplica. Sí. Y le da una matriz. Y encuentra el eigenvector de esa matriz. El eigenvector de esa matriz que tenga eigenvector 1. El que tenga eigenvector, eigenvalor, digo, eigenvalor 1. Y esa va a corresponder con el eje que no cambia. Ah, ya. Es una rotación alrededor de ese eje el que va a reemplazarse. Entonces, eso es lo que dice el teorema, que ese eigenvector existe. ¿Sí me hago entender? Lo que prueba el teorema es que ese eigenvector realmente existe. ¿Sí? Sin importar cómo es la matriz. ¿Listo? O sea, que existe un eigenvector para el lambda, con lambda igual a 1. Es decir, existe un vector al cual A no le hace nada. Y esa va a ser la rotación alrededor de ese eje. Y del eje que está en la dirección de ese vector. Del correspondiente eigenvector. ¿Sí? Así como el K unitario, que era 0,01, indicaba la dirección Z, porque alrededor del eje Z era que estábamos rotando. ¿Ahora es claro para todos? A ver, yo pensé que estaba compartiendo. Profe. Lo que dice el teorema de Euler es que existe un eigenvector que tiene lambda k igual a 1. Exactamente la igual de 1 y que por lo tanto A no le hace nada. O sea, que así se puede de alguna manera decir de otra manera. Que existe un eigenvector que corresponde a un lambda k igual a 1. Esa es otra forma de decir el teorema de Euler. ¿Listo? ¿Hay preguntas sobre eso? Profe. ¿Sí? Para la rotación esa es la multiplicación por una matriz de rotación. Para la traslación es la suma con una matriz. La traslación se suma a una matriz. Es un vector. O sea, porque yo tengo un vector, ¿sí me hago entender? Sí. Y al vector lo puedo rotar o lo puedo trasladar. Para yo trasladar un vector, simplemente le sumo un vector constante. ¿Sí? Otro vector. El vector, el movimiento. Acá simplemente estamos con puras rotaciones porque la hipótesis es que
un punto en el sólido no cambia. Y ese punto que no cambia lo vamos a elegir como origen. ¿Dentro de masa? ¿Ah? No necesariamente, no. No, no. Pues es, no. O sea, por ejemplo, supongamos que que un cubo y lo paramos en una esquina, de sus esquinas, que nos haya en una de sus esquinas, ¿entender? Y lo podemos rotar el cubo, pero siempre manteniendo una de las esquinas fija, ¿sí me hago entender? Entonces, el origen lo vamos a elegir en la esquina que no cambió de posición. ¿Listo? ¿Ok? Ese es el que hay que elegir como origen, la esquina que no se movió. ¿Ok? O el punto, puede estar dentro de... Puede estar en qué? En el borde, o puede estar también dentro del... O puede estar también dentro del qué? Del sólido. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿hay más preguntas sobre eso? A ver, vamos a ver. Fernanda Chapuez, ¿hay preguntas sobre eso? No, profe, por ahora no. Listo, entonces vamos a demostrar que ese eje vector existe. Entonces vamos a demostrar que existe un eje vector que corresponde a un lambda igual a 1 para una matriz arbitraria que representa la composición de esas 1000 transformaciones. ¿Listo? En lenguaje de índices, ¿cómo sería? El lambda K, los Ks representan los diferentes eigenvalores. Una matriz de dimensión 3x3, ¿cuántos eigenvalores tiene? Tiene 3 eigenvalores. Los vamos a denotar con la letra K. Entonces, el K representa los 3 diferentes eigenvalores. ¿Ok? Entonces, el eigenvalor K va a tener componentes, porque es un eje, como cualquier vector, tiene componentes, y las componentes las denotamos como con J. Y entonces, este eje vector, cuando lo multiplicamos por la matriz y por la matriz A, como ese eje vector, va a suceder que esto va, su eje vector es lambda K, y él simplemente va a tener X sub K, la componente I, o sea, es decir, porque aquí los índices tienes que cuadrar. Si aquí hay un índice I, aquí tiene que haber un índice I. Aquí no hay índice J porque el índice J se está contrayendo. El J con el J se está sumando. Entonces, esta ecuación de eigenvalores a nivel matricial, a nivel de índices, se traduce de esta manera. ¿Es claro para todos? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Listo, a ver, esto, a ver, para Juan, esta, de pasar de acá a acá, ¿le es claro? Sí, profe. Listo. Profe, ahí están, por ejemplo, los A y J son los componentes de la matriz A. ¿Es X, K, J es como una matriz, pero solo en la columna? Ojo, este X, K significa que estas J son las componentes del eigenvector. Recuerde que hay 3 eigenvectores. ¿Sí me hago entender? Sí. 3 eigenvectores. Esto, y los vamos a denotar con la letra K. Entonces K va variando de 1 hasta 3. Para cada uno, el eigenvector 1, el eigenvector 2 y el eigenvector 3. O lo que llaman vectores propios también. ¿Cómo ustedes los conocen más? ¿Eigenvectores o vectores propios? Vectores propios. Entonces, exacto. Entonces es el ¿qué? Sí, esos son los vectores propios. En esto, a ver, todos los demás. Víctor, usted los conoce como, que pronto yo estoy hablando, es vectores propios, eigenvectores, ¿usted cómo lo conoce? Yo manejo las dos, pero... digamos que tengo más familiaridad con vectores propios. Listo. ¿Y Damaris, cómo los conoce? Vectores propios. Vectores propios. Bueno, entonces ganó vectores propios. Ojalá me acostumbre a decir vectores propios. Listo. Entonces tenemos 3 vectores propios, ¿sí? K1, 2 y 3. Y tenemos los 3 respectivos lambdas de cada vector propio. ¿Listo? Ahora,
esto, vamos a definir una matriz con los vectores propios y con sus componentes. Esta matriz la definimos así, X, J, K, donde el J viene de la componente de la matriz y el K viene del correspondiente vector propio. Eso siempre lo podemos hacer. Porque es que una matriz es un arreglo de números. Nada me impide hacer ese arreglo de números. ¿Por qué puse primero el J y después el K? Lo que voy a mostrar a continuación no depende de esa elección, pero poniéndolo en ese orden queda más bonito. Si no lo hubiera puesto en ese orden, el resultado final me queda con un traspuesto. Sería exactamente igual, pero con un traspuesto. Y a Goldstein no le gustó ese traspuesto, entonces por eso puso ese orden acá. ¿Ok? Por eso lo definí de esa manera. Pero el orden no importa. Lo hubiéramos podido definir KJ también. Las dos formas son válidas. ¿Ok? Para definir esta matriz. ¿Listo? Y entonces tenemos que esta matriz, esta relación de acá, en términos de esta matriz se puede escribir de la siguiente manera, porque nosotros sabemos que XKJ es igual, por definición es XJK. ¿Qué significa que sea igual? Eso significa que donde está esta expresión yo puedo reemplazar por esta. Y como aquí yo tengo esta expresión, entonces yo puedo reemplazar por esta. Entonces, aquí en esta expresión yo reemplazo por XJK. Y puse XJK. ¿Sí ven cuál es el asunto de que quería Goldstein? Que el J quedara junto al J. ¿Sí? ¿Sí ven? Si yo lo hubiera definido XJK, lo hubiera definido como K, J, cuando lo pongo aquí, para que este pegue con este, hubiera tenido que ponerle traspuesto. Igual se puede, el razonamiento se puede hacer igual. No, eso no es problema. Es simplemente para que quedara este jotica aquí juntico a este otro jotica. Esa fue simplemente la decisión. Pero eso no altera para nada el resultado. ¿Listo? Y acá, XKI, entonces ese será XIK, porque se invierte el I con el K. ¿Listo? Hasta aquí todos me siguen. Sí, profe. Listo. Entonces, acá, fíjense, voy a hacer un truco. Este I que está acá, este K lo voy a convertir en J, pero le pongo una delta. ¿La delta qué dice? La delta dice, ese J realmente es K, miren. Pero esta gente quiere que lo llamemos J, entonces por eso yo estoy acá. La delta está ahí para recuperar este valor. ¿Listo? Recuerden que como el J está con J, entonces aquí hay una suma sobre J. Y la suma sobre J es destruida por la delta. Entonces, esto es igual a esto. Ah, chingados. Listo. Entonces eso, este J acá. Y ahora lo que hacemos es, esto se puede representar matricialmente. ¿Cuándo se pueden representar las cosas matricialmente? Cuando los índices están están en secuencia. Entonces aquí el I está con el J, aquí el J pega con el J y el K. Y aquí el I está con el J, este J con el J y este K. Esta matriz, esta se puede representar, el lambda K no es una matriz, el lambda K si estuviera solo sería un vector, pero cuando se multiplica con este delta, forman esta matriz, lambda 1, lambda 2, lambda 3, este delta KJ con este K, forman la matriz lambda 1, lambda 2, lambda 3, entonces, este dos puntos igual, este no es un igual propiamente dicho, este es un equivalente, o sea, que estos dos puntos es para decir que no es exactamente igual, sino que en notación matricial, este delta JK, esto grábesenlo, porque esta vaina lo vamos a hacer 10.000 veces. 10.000 veces. ¿Cómo transformar un lambda K, convertirlo en una matriz de diagonal? ¿Sí? Para que no nos hubiera quedado el vector lambda 1, lambda 2, lambda 3, sino que nos quede una matriz. Todo lo hace uno con una delta.
Eso lo va a hacer uno 10.000 veces. Entonces, profe. ¿Sí? ¿Le escucho, Larry? ¿Eso es que la delta no es como una matriz de identidad? Sí, porque la matriz, pero fíjese, esta no es propiamente la matriz de identidad, porque va con este lambda acá, ¿sí me hago entender? Y aquí, ojo, aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle, esto, como este K se está contrayendo, como este K aquí está junto con este K, lo que va a resultar es finalmente que este J se va a volver, fíjese, ¿nosotros de dónde veníamos? Este lambda acá estaba acá. Y acá este lambda, aquí había este otro K. Y entonces metimos esta delta, que lleva este K y lleva esta J. Esto, pero esta delta JK con este lambda K, hay que tener cuidado, porque esto es como la matriz identidad multiplicando al vector lambda. A ver. Eso es mientras que se acostumbran. Después de que ustedes se acostumbran, eso ya todo les parece trivial. ¿Sí? Pero eso es como mientras que aprenden el lenguaje. Mientras que aprenden el lenguaje. Un segundo. Hagamos el producto de la matriz con el vector. Con el lambda. Con el vector, para ver si nos da igual. Sí, voy a compartir aquí el qué. Un segundo. Entonces, el delta JK de lambda sub K como tal, esto da un lambda sub J. ¿Correcto? Porque dice donde haya un K, esto ponga un J, ¿sí? Listo. Un segundo. Eso contrayendo estos índices. Entonces esto sería pero este que está acá, esta cantidad, uno la puede representar como lambda JK, si J es igual, por ejemplo, si J es igual a K, por ejemplo, J es igual a 1, por lambda es igual a 1, esto lo puede uno representar de la siguiente manera. Pero esto, como digo, esto no es una igualdad. Esto es una forma práctica de representar esto. Como un lambda 1, lambda 2, lambda 3. ¿Sí? Esto. Es que ahora me confundí yo. Un segundo. Ahora el que estoy enredado soy yo, Gabriel. Es multiplicar la matriz unidad por el vector lambda. Y así daría lambda 1, lambda 2, lambda 3 en la diagonal.
No, pero si multiplica la identidad por lambda, le da lambda j, le da otro vector. ¿Sí? Le da otro vector. Sí, le da otro vector, no le da una matriz. Un segundo. ¿Ese lambda j es un vector? El que tiene ahí en esa identidad. ¿Lambda k? Lambda j. Lambda j. Sí, él sería, un vector. Él sería también un vector de componentes, con componentes esto, i, j, lambda k. Uno, dos. Sí, lambda 1, lambda 2, lambda 3, sí, sí señor. ¿Sí? Entonces, sí da. O sea, si usted multiplica la identidad por el lambda k, como lo tiene escrito allá, le da ese vector lambda j. Sí. No, y sí es consistente, porque acá lo que pasa es que si pongo aquí el lambda, si pongo en la expresión que tenía lambda j, vuelvo a recuperar la expresión que tenía al comienzo, pero ese no era el propósito. Venga, un segundo. Quiero es quiero ver. Ah, sí, ya. Pero esto se puede, digamos, un segundo. Voy a borrar. Lo que uno tiene, digamos, tiene una matriz listo, tiene una, digamos que tiene una matriz X por el vector lambda, listo, ok. Entonces, esto se puede escribir como X. Y aquí podemos meter un 1. Y aquí el lambda. Hasta ahí no hemos hecho nada. Simplemente metimos una identidad entre dos. Eso siempre es permitido. Eso siempre es posible. Y esto... es igual a X, y eso es lo que no es tan evidente, pero sí es cierto. Por el vector lambda 1, lambda 2, lambda 3. Pero eso no es tan evidente. A ver. Ahí me confundí yo. Profe, no, sí tiene que ser un vector, porque total el lambda solamente tiene un índice. Sí, un segundo, que yo, el que estoy, ahora me confundí yo, ¿sí? Un segundo, pero esas confusiones son buenas, porque ahí uno aprende, Pues diría que
que es igual a un vector fino, una matriz fino, algo así, ¿no? Venga, a ver, este es un vector, aquí metimos esto. Y nosotros queremos de alguna manera, que de alguna manera esto... Ah, chingados, ¿esto qué pasó? Texto. ¿Por qué no me agarra? Listo. Un segundo. Lo miro bien. Es que con índices lo puedo hacer fácilmente. Con índices no tengo problema para hacerlo. Esto, pero cuando lo hago ¿con qué? Cuando lo trato de pasar a vector, ahí tengo un detalle. Ahí tengo un detalle que no me cuadra del todo. Ah, ya entendí el problema. Ya lo entendí. Vamos a volver al texto, ¿ok? Ya entendí cuál fue el asunto. ¿Todos están viendo? Sí, profe. Fíjese. Acá. Es que entre este lambda sub k y este k no hay ninguna suma. Este lambda sub k con este k no tiene ninguna suma. ¿Por qué? Fíjese. El lambda sub k, este k es un parámetro que queda libre. ¿Sí me hago entender? Acá, aquí hay suma sobre k de este lado, del lado izquierdo. Señores. No, porque no está repetitivo. Exactamente. Del lado izquierdo, realmente no hay suma sobre k. Al igual que del lado izquierdo, del lado derecho tampoco. Aquí este lambda sub k se puso para decir que iba con este... el k acá, valga la redundancia, mejor dicho, este lambda sub k y este x sub k formaban una sola identidad, uno solo. Entre los dos debería haber como una especie de un solo índice. Entonces esto sería como, porque aquí no es que haya una suma sobre k, no. Este lambda sub k era el autovalor asociado a k. Es que lambda es un número, ¿no, profe? Es un número, lambda es un número. Y este es el autovalor asociado acá, pero eso no implica que haya una suma aquí con K, por el hecho de que estén repetidos. ¿Ok? Y de ahí vino la confusión. De ahí vino la confusión porque yo estaba asumiendo que había aquí una suma entre estos Ks, porque este K, fíjese, ¿este K de dónde viene? Este K bien es el K del X, ¿sí? Este K es el K del X, ¿sí? Y estamos diciendo, aquí sí hay una suma entre este J y este J, porque para evaluar la delta, pero entre este K, que es el K que viene del X, entre este K y el K del lambda no hay ninguna suma, porque este K pertenece a este X, o sea, estos dos deberían siempre denotarse con un solo índice. Esto, sí. Deberían denotarse con un solo K. Por eso acá no hay una multiplicación entre este y este. O sea, este no es que este se esté multiplicando con este. ¿Sí? Esto porque... Venga a ver si hay una forma bonita de presentar eso, que no les cause a los estudiantes esto. A ver, déjeme, le pienso. La forma chévere. A ver.
Rapidito, lambda sub k. Sí, como no hay suma, pues no es tan chévere, pero es. Pero es lo que hay, es lo que es en rigor. ¿Sí? Como no hay suma, o sea, esto no está indicando una suma, porque no la había desde el comienzo, entonces por eso es que no da lambda sub j, que eso fue lo que me causó confusión ahorita, ¿ok? O sea, la multiplicación de la matriz identidad con un lambda sub k da sub j, pero si hay una suma sobre k. Pero si no existe esa suma sobre k, entonces no. Entonces de ahí vino la confusión. Entonces, esto no da lambda j como tal, sino que lo que está diciendo es, ¿qué es lo que dice esto? Lo que dice esto es que esta es la matriz. Venga, a ver acá. Esta es una matriz que si J es igual a K, es diferente de K, es cero. O sea, tiene elemento cero fuera de la diagonal. Y si J es igual a K, o sea, digamos, por ejemplo, K y J es igual a 1, entonces esa componente, la componente 1, 1, vale lambda 1. Si J es igual a K, por ejemplo, si 2 igual a 2, si 2 es igual a 2, entonces lambda 2. Lambda 2. Y si este es igual a 3, entonces es lambda 3. Lo demás es 0. Exacto, da una matriz lambda. Eso se debe a que no está sumando. Si estuviera sumando, sería simplemente la identidad por el vector lambda K y eso daría lambda J, daría otro vector. Pero como no hay suma, entonces debe interpretarse simplemente de esta manera. Aquí no hay suma sobre los K. Toda la confusión vino de que pensé que había suma sobre los K. Listo, ahí está todo. Ahora limpiamos todo. Y entonces, disculpen por ese, pero mire, ahí hasta yo aprendí. No, eso lo había pensado alguna vez en mi vida, hace muchos años. Pero ya uno, con los años uno trabaja en automático. Uno ya ni se vuelve a acordar de sus pensamientos. ¿Sí? Entonces, toda la confusión vino de acá, de haber interpretado como que esto, si esto fuera acá, entonces esto sería un producto punto, el producto punto entre lambda y este x, y eso no puede ser, porque aquí no había una suma, este era simplemente lambda k asociado al vector k, aquí no había ninguna suma, por eso se originó toda la confusión. Y por eso simplemente es esta identidad, cuando no hay suma entre los k, este delta jk, cuando no hay suma, es simplemente este operador lambda. Y eso se utiliza mucho. Eso se utiliza bastante en muchas expresiones y la condición es que no haya suma sobre los k, ¿ok? Si no hay suma sobre los k, simplemente queda queda la matriz delta j, modificado por estos lambdas, porque no hay suma sobre K, ¿sí? Es un detallito. Y nos queda la ecuación matricial, nos queda el A es este, el XJ es otra matriz, el XYJ es otra matriz, y esto nos dio la matriz lambda. ¿Listo? Ahora, como esto es una matriz, ¿qué pasa si multiplicamos a ambos lados por X a la menos 1? Aquí por X a la menos 1 y a X a la menos 1. ¿Qué sucede si hacemos eso? Si hacemos eso, fíjese, estamos acá multiplicando por el menos 1, la matriz lambda nos queda despejada del lado derecho, ¿sí? Del lado derecho. Y entonces hemos diagonalizado A por una matriz X. ¿Esta matriz X qué es?
esta matriz X está hecha con los eigenvectores. Pero eso es ya bastante conocido del álgebra. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros vamos a diagonalizar una matriz, esto, para construir la matriz que diagonaliza, utilizamos los eigenvectores para construir la matriz que va a diagonalizar. Como una descomposición espectral, algo así. Y esa, en efecto, esta es una descomposición espectral de la matriz lambda, ¿sí? ¿Sí? Esta es la descomposición de la matriz A, simplemente, ¿sí me hago entender? Pero acuérdense que en el álgebra lineal, cuando ustedes iban a diagonalizar, ustedes, una matriz, ¿qué hacían? Ustedes sacaban los vectores propios y con eso formaban la matriz unitaria. Y con esa matriz unitaria, ustedes multiplicaban la matriz A por ambos lados y la diagonalizaban. ¿Sí se acuerdan? A ver, Larry, ¿sí se acuerda de eso? Pues ¿cómo diagonalizaban? Sí, sí, algo me acuerdo. Era, por eso le decía, yo me acuerdo, era como de la descomposición espectral, uno diagonalizaba una matriz. Exactamente. Entonces, de alguna manera encontramos el método de cómo diagonalizar una matriz. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Pero a eso no queríamos llegar. Esto, eso es parte. Ahora, fíjense una cosa. Fíjense un detalle. Esto... esta identidad, si tenemos que todas las matrices son ortogonales, el producto de las 10.000 matrices que vimos son ortogonales, entonces vamos a el resultado también debe ser una matriz ortogonal, porque producto de matriz ortogonal es ortogonal, eso no tiene, eso es fácil de probar. Entonces la matriz resultante también debe ser ortogonal. Y tenemos la siguiente identidad. Entonces, A la menos 1 por A traspuesto. Entonces, esto es A por A traspuesto de A traspuesto por A. Que eso es 1. A por qué. Y menos 1 por A traspuesto, pues da A traspuesto. Aquí no hemos hecho gran cosa. A traspuesto por A traspuesto. Como es ortogonal, da 1 menos A traspuesto. Hasta ahí todo bien. ¿Listo? Entonces, ahí la clave es ortogonalidad. Ahora, tomemos el determinante a ambos lados. Acá y acá. Entonces, determinante de este lado es determinante de A menos 1 por determinante de A traspuesto, porque el determinante es multiplicativo. Y del lado izquierdo tenemos el determinante de 1 menos el determinante de A traspuesto. Pero para matrices ortogonales propias, determinante de A traspuesto es igual a 1. Este es determinante. Entonces, este determinante de A traspuesto es 1 y del lado izquierdo nos queda determinante de A menos 1. Igual a determinante de 1 menos A traspuesto. Ahí no hemos hecho nada. Lo único que hicimos es que el determinante de A es igual. Pero, ¿quién es este? Determinante de 1. El determinante de 1 menos A traspuesto es igual al determinante de 1 menos A traspuesto al traspuesto. ¿Por qué? Porque el determinante de la matriz A, de cualquier matriz A, y el determinante de su traspuesta es igual. O sea, las matrices no, si uno les hace transposición a las matrices, el determinante no cambia. Esa es una propiedad del álgebra. Y entonces, la matriz 1 menos A traspuesto tiene idéntico determinante que la matriz 1 menos A traspuesto, por propiedades determinantes de las traspuestas. Pero el traspuesto de una suma es la suma de los traspuestos. Entonces, esto es determinante de 1 traspuesto menos A traspuesto traspuesto. Y 1 traspuesto, pues es 1. Y A traspuesto traspuesto, pues es A. ¿Y qué nos quedó? Que determinante de A menos 1 es igual a determinante de 1 menos A. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué? Ah, bueno, ya vamos para allá. Fíjese que este es el negativo de este. Porque si a este lo multiplicamos por menos 1... nos da exactamente este. Entonces vamos a ver. Consideremos el caso de una simetría diagonal. ¿Qué pasa cuando multiplicamos por menos 1 una matriz diagonal? El determinante de una matriz diagonal es simplemente el producto de sus... ¿de qué? Es simplemente... si B es diagonal, su determinante simplemente es el producto de los elementos diagonales, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Ahora, ¿cuál es el determinante de menos B?
el determinante de menos b es menos lambda 1 menos lambda 2 hasta lambda menos n. Es decir, determinante de menos b es igual a menos 1 a la n por lambda 1 lambda 2 a la n, es decir, a menos 1 a la n por determinante de b. En nuestro, donde n es la dimensión de la matriz, en nuestro caso, como estamos en tres dimensiones, la dimensión de la matriz es 3, n es igual a 3. Y entonces tenemos que determinante de 1 menos a es igual a menos determinante de a menos 1, porque es igual, menos 1 por a da a menos a, y menos 1 por menos 1 da 1. Pero esto es igual a menos 1 a la 3 por determinante de a menos 1. ¿Sí? Determinante de, por la propiedad que acabamos de ver, por esta, por determinante menos b es menos 1 a la b, por esta propiedad, esto es menos determinante de a menos 1. Y fíjese, quedó determinante de a menos 1 igual a menos determinante de a menos 1. Este lo pasamos, está en el lado derecho, lo pasamos para el lado izquierdo sumando, y nos queda determinante de a menos 1 menos determinante de menos 1 igual a 0. Es decir, determinante de a menos 1 es igual a 0. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué? ¿Y eso para qué? ¿O para qué sirvió que entonces el determinante de a menos 1 es igual a 0? ¿Sí? Comparemos con la matriz, con la matriz de eigenvalores. Determinante de A menos determinante de lo K igual a 0. ¿Sí? Esa es la ecuación para eigenvalores. Bueno, aquí usualmente se le pone una identidad. Yo no se la pongo porque se supone. Aquí está también la identidad, porque eso obviamente eso es una matriz, la matriz identidad. El 1 es la matriz identidad. Siempre que esté el 1 sumando con una matriz, significa que es la matriz identidad. O por lo menos en este caso, que es como es la matriz identidad. ¿Qué significa esto? Esto lo hemos demostrado para cualquiera que sea ortogonal. Viendo con esto, lo que hemos demostrado es que para cualquiera existe un lambda sub k igual a 1. O sea, existe un eigenvalor igual a 1. ¿Eso es claro para todos? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Sí, comparamos. Lorena, ¿eso es claro? Sí, profe. Los pasos son sencillos. Yo he hecho todo muy, muy, muy despacito. Paso por paso, ¿ok? ¿Listo? Ningún paso ahí es complicado. Son sumas y restas. No hemos hecho nada complicado. Profe, ¿se puede hablar un poquito, por favor, para copiar que no alcance? ¿Listo? ¿Usted me dice hasta dónde? Hasta ahí. Listo. Repasen la demostración. Revisa cuando ya haya copiado. ¿Ya se sabría quién es el rector? Venga, a ver. Ya se sabe. ¿Sí? Sí, la doctora Marta Sofía y nuestra jefe Carla. Ah, excelente. Uh-huh. Excelente. ¿Y qué tan fuerte fue que ganó Marta? No he mirado los resultados, pero sí están llegando mensajes al celular del programa. Muchas felicitaciones a Carla y a la nueva rectora. Y a la nueva rectora, ¿no? Excelente, excelente. Sí, sí. Listo, profe. Listo. ¿Aquí ya copió la demostración? ¿Ya la copió, sí? No. Hasta ahí. Listo. Revisen la demostración, miren los pasos. ¿Sí?
Miren los pasos. ¿Por qué afirma que esa suma de determinantes de A menos 1 más el mismo, si es 0, por qué ese determinante es 0? Acá tengo determinante de A menos 1 más determinante de A menos 1, es dos veces el determinante de A menos 1. ¿Sí? Igual a 0. Entonces la única posibilidad es que el determinante de A menos 1 sea igual a 0. Sí, o sea, esta, al sumarlos queda dos veces. Queda 2 determinante de A menos 1 igual a 0. Cancela 1 al 2 y queda que determinante de A menos 1 igual a 0. ¿Listo, mi profe? Sí, sí. Ah, no, claro. Sí, claro. Lógico, está muy bien. No, ahí los pasos están con todo detalle para que no haya la más mínima duda. Mira que les metí gato por liebre. Ya, profe, gracias. Sí, acá por ejemplo el argumento, los argumentos también, aquí son, en esta parte todos los argumentos son claros. ¿O hay algún argumento que cause duda? Miren, a ver, nosotros comenzamos desde por acá. Miren, revisen a ver si todos los argumentos son claros. Cuando los hayan revisado, me dicen listo, profe. Ahí todos son claros los pasos. A ver, Julio, ¿son claros los pasos para usted? En el anterior, el 1 a la 3, no sé cómo sale. Acá. ¿Este? No, más. Acá. Ese sí. Ese lo sacamos de acá, de esto, miren. Determinante de menos B es menos 1 a la N. Como son matrices de dimensión 3x3, entonces en el caso de eso es a la 3. ¿Y de dónde sale este menos 1 a la N? De acá. ¿Pero cómo lo saca ahí del determinante el menos 1? Ahí tiene determinante menos... Menos B es igual a menos 1 a la N por determinante de B. O sea, el menos sale como un menos 1 a la N. ¿Sí? ¿Listo? Uh-huh. Eso lo estoy mostrando para una matriz diagonal, que es más, es la, el caso más fácil. Si yo tengo la matriz diagonal lambda 1, lambda 2 hasta N, el determinante es lambda 1, lambda 2 a la N. Ahora, ¿cuál es el determinante de menos B? Cuando multiplico menos B, cada uno de estos lambdas queda multiplicado por menos 1. Sí. ¿Listo? Y entonces el determinante pues es va a ser el producto, claro, de ahí todos, sí saldría. Y ahí sale el menos 1 a la N, que originaría el menos 1 a la 3. ¿Listo? ¿Eso le queda claro? Sí. Sí, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Todos detallitos. De acá no hay preguntas, ¿cierto, señores? Esa propiedad, el determinante de A traspuesta es 1. Es una esa no la veo. No, determinante de un de una matriz ortogonal es propia, mire, porque puede ser uno o menos uno, pero como son rotaciones como tal, entonces el determinante de las matrices ortogonales es 1. Eso de pronto yo no lo mostré. Tiene razón. Es fácil verlo. Segundo. ¿Saben que para matrices ortogonales A traspuesto por A es igual a la identidad? ¿Listo, profe? Sí, eso está bien. Ahora, tomando determinante a ambos lados,
por la multiplica, por el hecho de que son multiplicativos, el determinante es multiplicativo, estas propiedades de determinantes, este es el determinante de A, por, es el determinante de 1. Pero el determinante de la matriz de identidad en cualquier dimensión siempre va a ser el producto de los elementos de la diagonal. ¿Y cuál es el producto de los elementos de la diagonal de la identidad? 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Pero otra propiedad de los determinantes es que el determinante de la traspuesta es igual al determinante de A. ¿Sí me hago entender? ¿Listo? Sí. Entonces, si esto es así, eso significa que el determinante de A, yo lo puedo reemplazar por el determinante de A traspuesto. Y esto acá nos queda determinante de A traspuesto. Y en lugar de poner, en lugar de determinante de A, ¿qué pongo? Determinante de A traspuesto. Y esto nos da 1. Entonces, queda que determinante de A traspuesto al cuadrado es igual a 1. Y eso significa que el determinante de A es 1 o menos 1. Hay esos dos posibles valores, ¿sí? Para rotaciones es 1 siempre. Es 1. Y eso se llama transformaciones propias, las que tienen determinante 1. O sea, las únicas que tienen determinante menos 1 es la, la transformación ortogonal que consiste en multiplicar por menos 1 todos los vectores, que eso se llama la inversión, que no es una rotación, pero para rotaciones siempre el determinante es 1. Y entonces de estas dos opciones, como son propias, como son rotaciones, nosotros tenemos que el determinante de A traspuesto, o de A, también lo mismo, porque fíjense, el mismo razonamiento es para determinante de A, sea el determinante de A o el determinante de traspuesto, al fin y al cabo son iguales. Para cantidades que sean ortogonales, da 1. ¿Listo, mi profe? ¿Ahí ya queda aclarado el asunto? Sí, sí, nada más. Listo, ahí puedo ya... Es identidad. Listo. Ok. Gracias. No, más faltaba. Es muy importante que vayan preguntando. ¿Cuándo da menos 1 es cuando es una reflexión? Cuando es una reflexión, sí, señor. ¿Listo? Ah, ya. Perdón. Listo. Ok. Listo. Y entonces quedamos aquí y llegamos acá a la conclusión. Finalmente, así se demostró que determinante de menos 1 es... Pero si comparamos, eso significa que hay un autovalor lambda sub k que corresponde a 1. Es decir, eso significa, la expresión anterior significa que existe un lambda k igual a 1, tal que determinante de A es igual a 1, es decir, que existe un eje en vector XR sub K tal que A lo deja invariante. O sea, el eje en vector correspondiente a este lambda debe quedar invariante. Y ese es el eje. Esa es la demostración del teorema de Euler, porque hemos encontrado ese, hemos demostrado que existe. ¿Sí? Desde que A sea, desde que la única condición es que A sea ortogonal. Desde que A sea ortogonal, siempre va a existir este eje vector asociado a lambda 1. Aquí es de la ecuación. ¿Listo? Listo. Ya que el determinante de la matriz inversa es el inverso del determinante de la matriz, o sea, nosotros tenemos que determinante A por A es igual a 1,
Entonces, determinante de A por determinante de A a la menos 1 es igual a 1, es decir, determinante de A a la menos 1 es igual, ojo, este ya no es, traspuesto. En el caso de traspuesto, el determinante de la traspuesta era igual al determinante de A en el caso de las ortogonales, no para cualquiera, no para cualquier matriz. Ah, bueno, para cualquier matriz el determinante de A traspuesto y el determinante de A son iguales. Ahora, el determinante de A a la menos 1 es igual a 1 sobre el determinante de A, de este razonamiento, es muy parecido, queda determinante de A por determinante de A menos 1 igual a 1, y de esto queda que determinante de A a la menos 1 es igual a 1 sobre el determinante de A. ¿Listo? Si el determinante de A es igual a 1, entonces el determinante de A a la menos 1 también es 1. ¿Listo? Porque simplemente sería dividir. Entonces, para las matrices ortogonales. ¿Cualquiera, profe, ortogonal? De hecho, para cualquiera que tenga determinante 1, la matriz de su inversa también vale 1. ¿Okay? No solamente, para las ortogonales, sino para cualquier matriz que tenga determinante 1, el determinante de su inversa también será 1. ¿Ok? O sea, ahí se asumiría las ortogonales. ¿Ok? ¿Listo? Profe, ahí asumimos que el determinante de las matrices ortogonales nunca sería cero, ¿cierto? Ah, sí, aquí, claro, lo que estamos diciendo. Si el determinante de A es 1, que es diferente de 0, entonces, claro, si el determinante alguno de estos es 0, pues ahí sí ya se. Ahí sí ya no existe la inversa. De hecho, lo que va a suceder es que no existe la inversa. Una matriz con determinante 1 no va a tener inversa, porque si no, entraríamos en problema con este teorema. ¿Ok? ¿Listo? Profe, ¿será que puede subir al inicio si esa parte, como esa conclusión en rojo, no la copié? Ok. Listo. ¿Más arriba? No, profe, desde ahí está bien, gracias. Como en la clase anterior vimos 15 slides, ¿y qué? Yo dije, para la siguiente clase me traigo 28. Y hemos visto 6. Pero bueno, lo importante es que todo quede claro. Lo importante no es correr, sino que todo quede absolutamente claro. ¿Ok? ¿Listo, señores? ¿Listo? Puede bajar un poquito por ahí, desde A sub R. Eso, ahí haz R. Desde ahí. Este es A a la menos 1, no es, esto no es A menos 1, esto es A a la menos 1. ¿Okay? Listo, profe. Listo. Bueno, entonces, nosotros estamos con que A era igual, de la misma ecuación podíamos ver que donde habíamos sacado, a ver, devolvámonos un poquito. ¿Por dónde? Por acá. De esta ecuación, ¿de cuál? De esta. Si este x, si pasamos estos x y al lado derecho, este x a la menos 1 queda aquí como x y este x queda a este lado como x a la menos 1. Entonces queda que a es igual a x por lambda por x a la menos 1. ¿Qué es lo que está aquí abajo? Eso. Entonces, el A será igual a X por lambda a la menos 1. Entonces, determinante de A será igual a determinante de X por lambda a la menos 1. Pero el determinante de X se va a cancelar con el determinante de X a la menos 1, porque van a ser inversos y queda únicamente determinante de lambda. Eso quiere decir que bajo transformaciones de similitud, esto es una transformación de similitud, el determinante de A es invariante. O sea, cuando A se transforma sanduchado entre X o X a la menos 1, esto, el determinante no cambia y va a ser en general igual al producto de sus valores propios. Ese es,
Entonces, si ustedes tienen una matriz cualquiera y ustedes le calculan los valores propios y ustedes conocen cuáles son sus valores propios, automáticamente tienen el determinante porque simplemente es el producto de los valores propios. ¿Listo? Sabemos que para A ortogonal y propia, ya hay uno que vale uno. De esos tres autovalores, al menos uno. Digamos que sea el lambda 3, por darle un nombre, porque eso no tiene orden, pero uno le puede escoger uno. Digamos que el lambda 3 valga uno y que entonces los otros dos, ¿qué sucede? Entonces, entonces, esta era la demostración que, ahorita mostramos en el whiteboard. Yo no me acordaba que la tenía escrita acá. Entonces ya no lo explicamos porque esa ya la hicimos en el tablero. Entonces, nosotros sabemos que por ser ortogonal, el determinante de A es 1, pero también sabemos que el determinante de A es el producto de sus tres valores propios. O sea, sabemos que el determinante es 1 y además sabemos que ese 1 es producto de lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Pero también sabemos que al menos uno de esos lambdas es 1. Eso quiere decir que 1 debe ser igual a lambda 1, lambda 2, porque el lambda 3 o el que hayamos escogido como 3 es igual a 1. Sabemos que el teorema de qué, el teorema de Euler nos dice que uno de los tres vale 1, ¿sí? O sea, que quiere decir que quedan dos cuyo producto debe dar 1 porque el determinante de A es el determinante de una matriz ortogonal que da 1. Entonces tenemos que los dos restantes, su producto también debe dar 1. Esto podría ser que los dos valgan 1, lambda 1, lambda 2, pero puede que no. Sabemos de la ecuación que sabemos que de la ecuación determinante de A por lambda sub k, esta es la ecuación para hallar los valores propios. Que si lambda k es una solución de esta ecuación, lambda estrella también lo es. Es fácil ver. Si el determinante de A menos delta de k es igual a 0, tomando a ambos lados el complejo conjugado, tanto de A como de lambda, como A es ortogonal y A, la matriz A es real, porque recuerden que A era unos cosenos, ¿se acuerdan que nosotros comenzamos viendo que eran unos cosenos? O sea, sus elementos son reales. Al ser real, pues el conjugado de ella, ¿cuánto da? Pues lo mismo, da A. Y eso significa, y el lambda sí queda lambda estrella. Y esto significa que determinante de A menos lambda también es igual a 0. O sea, si lambda K es una raíz, es un valor propio, lambda estrella también será un valor propio. ¿Listo? Entonces, listo. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Preguntas? ¿Necesitan copiar? Listo. Entonces, si lambda 1 es un eigenvector, lambda 1 estrella también lo será. Y lambda 1 por lambda estrella debe dar 1. Es decir, que el valor pero lambda 1 por lambda estrella no es otra cosa que el valor absoluto de lambda 1 al cuadrado, porque esa es la definición de valor absoluto y un número. Es el número multiplicado por su complejo conjugado. Entonces, las rotaciones siempre tendrán un eje vector que vale 1 y otro que vale, y otros dos que son complejos. Acuérdense de esto. Eso ya lo vimos. Miren. Cuando nosotros estábamos viendo esta matriz, nosotros le preguntamos cuáles eran sus valores propios. Y aquí nos dieron los valores propios. El primer valor propio es 1 para que se satisfaga el teorema de Euler-Lagrange. El segundo es coseno
Y el tercer valor propio es el complejo conjugado, ¿sí? Porque nosotros aquí le pedimos a esta cosa que nos diera los valores propios de esta matriz. Y esta era una matriz de rotación. Y miren, ahí nos dio los tres valores propios. ¿Ok? Entonces, no es cuento. Y ahí, uno de los valores, de los valores propios es uno. ¿Ok? Listo. Y entonces nosotros tenemos... Ups. Listo. Si lambda 1 es un vector propio, lambda 1 es también, estrella también. Listo. Consideremos el producto de eigenvectores, sea R y R estrella, los respectivos vectores propios. Ellos no son matrices de rotación, son vectores propios. Ellos, recuerden que están definidos aquí. Los habíamos definido por aquí atrás. Miren, estos son los vectores propios. A por el vector propio R es igual a R, con vector propio 1. Pero en general puede ser con cualquier clase de vector. Hay tres. Algunos pueden ser con lambda, diferente de 1. Entonces este es el producto de estos dos. Es el producto punto de R con su complejo conjugado. Pero R con su complejo conjugado, este producto punto lo podemos escribir como un producto de R traspuesto, un producto matricial de R traspuesto por R estrella conjugado. Eso lo vimos en la clase anterior, que un producto punto se puede escribir como un producto matricial de un vector fila por un vector columna. Y R' por definición, por ser primado, es A por R, porque es primado. Y R' también es otro vector, es A por R, por A estrella. Este argumento lo hemos ya hecho varias veces, como la quinta vez que lo hacemos. Y el traspuesto de esto será R traspuesto por A traspuesto. Entonces queda R por A traspuesto, que es este. Y de acá queda A estrella por R estrella, A estrella por R estrella. Pero A estrella es igual a A. A estrella es igual a A. Y entonces este A traspuesto para A estrella simplemente queda A traspuesto por A. Como es ortogonal, esto es igual a 1 y esto nos queda simplemente igual R traspuesto por R, que por definición es el producto punto entre R y R estrella punto. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que el producto punto entre R y su complejo conjugado también es invariante bajo transformaciones ortogonales. Eso es lo que acabamos de demostrar. Es invariante. Si R es un vector, ahora, supongamos que R es eigenvector de A. Ahorita lo hicimos y no asumimos eso. No asumimos que era. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, pero asumiendo que son eigenvectores. Entonces R' por R' estrellita, lo mismo R' es A por R estrella. Y R' estrella es A por R estrella, y este será, pero como ahora en esta nueva demostración R es eigenvector de A, al ser eigenvector nos queda lambda. Este es lambda K, este es una K aunque parezca una H, este es lambda K, porque al ser eigenvector queda lambda H por R, y acá igual, A por R será lambda K por R, pero este queda complejo conjugado. Y acá nos queda, al tomar el traspuesto, queda R traspuesto por lambda K, pero este lambda K ya no es una matriz, esta lambda K ya es un número, entonces queda lambda K, ¿sí? Este queda simplemente lambda K. Y este lambda K estrella, simplemente, este lambda K, al conjugarlo queda lambda K estrella, y aquí queda RK estrella. Aquí estos lambdas ya son simplemente números, y no hay suma sobre los K. No hay suma sobre los K. Lo único que estamos diciendo es que ellos pertenecen o son los vectores propios del Késimo vector. Y entonces multiplicamos lambda K por lambda K estrella. Y aquí queda, porque lo podemos sacar, son números y queda únicamente R traspuesto por R estrella. R traspuesto por R estrella.
Esto, y esto es igual, y lambda k por lambda, la k estrella es simplemente valor absoluto de lambda k al cuadrado por r por r por producto punto por r estrella, porque este es el producto punto, pero lambda k al cuadrado es 1, ¿sí? Pero este debe ser invariante. Nosotros habíamos demostrado en la línea, en la demostración anterior habíamos demostrado que era invariante, y para que sea invariante, para que sea invariante, la única forma, fíjese, si esto es invariante, lo que significa es que esto es igual a la misma cantidad sin primas. La misma cantidad sin primas es esto. Pero la misma cantidad sin primas, si esto es igual a esto, la única forma es que lambda sub k sea igual a 1. Entonces, de esa manera, hemos demostrado también, por otro método diferente, que lambda sub k al cuadrado es igual a 1. Ya lo habíamos demostrado arriba, de una manera diferente, aquí habíamos visto. Ahora también lo mostramos requiriendo la invariancia del producto punto, digamos, de R con R estrella. ¿Hasta ahí hay preguntas, comentarios, dudas? ¿Necesitan copiar alguna parte? Hola, ¿ahí me están escuchando? Bueno. Sí, profe, sí, te estoy escuchando. Listo. Entonces, si lambda 1 es un eje vector, como también demostramos anteriormente, lambda 1 estrella también lo será. ¿Listo? Y su valor propio será igual a 1. Es decir, lambda 1 y lambda 1 van a ser partes como de las raíces de 1. ¿Sí? Consideremos el producto de eje vectores. ¿Sí? Esto ya lo vemos con esto ya, listo. Vamos a ver algunas propiedades como para descansar un poquito, a cambiar de actividad. Vamos a ver las trazas. ¿Qué es la traza de una matriz? Se define como la suma de los elementos de la diagonal. Si este es A, la traza se define como la suma de los elementos de la diagonal. Los elementos de la diagonal de A son los A y I, o sea, para los cuales el índice se repite. ¿Sí? Ok, esa es la traza. Nosotros vamos a ver que traza de A por B es igual a la traza de B por A. O sea que en ese sentido es conmutativa. Entonces, traza de A por B. ¿Quién es la traza de A por B? Es la traza del producto de A por B, el elemento I por I. La suma sobre I. ¿Y quién es eso? La suma sobre I. Y acá hacemos el producto, aquí hacemos el producto de A por B. Pero el producto de A por B a partir de índices es la matriz AIJ multiplicado por BJ por I. Y de esa manera queda AII, porque que necesitamos que sea II. Entonces tomamos la componente I y la componente I. Hay suma sobre J. Aquí puse explícitamente la suma, a pesar de que está repetido, lo puse explícitamente para hacer énfasis aquí con el i, que también se está sumando, porque como el i lo estoy sumando explícitamente y estoy poniendo la suma, entonces también pongo el j. Estos son números, estos son simplemente son elementos de las matrices A y de las matrices B, ya no son matrices, son simplemente números, son componentes, las componentes A sub i j y la componente b sub j. La ventaja de trabajar con componentes es que las componentes son números y ellos sí conmutan. Y entonces ahora vamos a cambiar el orden de la suma. Primero la suma externa era la i y la interna era la j. Entonces ahora yo dejo la j fuera y la i dentro. Y también cambio el orden. Entonces antes primero estaba a y j y ahora pongo b, j, i. Entonces pongo primero b, j, i y el a y j lo pongo de segundas, a y j. Listo. Y fíjense, esto es JJ, ahí suma sobre I también. Y esto que está aquí adentro no es otra cosa que la componente JJ del producto de la matriz B por la matriz A. B por A. Fíjense, esto es igual a que a esto que teníamos acá, pero invirtiendo los papeles. El I por el J y el J por el I. Y el A por el B, ¿sí?
Y entonces esto queda la suma sobre J, y esto es simplemente la componente JJ de este producto matricial. Y por lo tanto, esta es la traza de B por A. Es decir, la traza de A por B es igual a la traza de B por A. ¿Es claro para todos? ¿Ahí hay preguntas? No, está bien. Listo. Está claro. Listo. La traza también es invariante bajo transformaciones del tipo A. Si A lo transformamos en una matriz A por X por A, a una matriz X por A por X a la menos 1, la traza no cambia, fíjese, traza de X por A por X a la menos 1. Entonces, nosotros podemos invertir el orden de la multiplicación dentro de las matrices. Entonces, si invertimos el orden, esta es, digamos, que la matriz X, y esta es una matriz que sale producto de estas dos, de A por X a la menos 1, y entonces vamos a invertir el orden. Acabamos de ver que dentro de la traza se puede invertir el orden. Entonces esta X la mando para el final, y queda A a la menos 1, A por X a la menos 1, y esta X que está al comienzo la mandé al final. ¿Por qué? Porque lo acabamos de demostrar. Pero esto es igual, como el producto matricial es asociativo, esto es igual a A por X a la menos 1 por X, pero X a la menos 1 por X es la identidad, y esto da la traza de A. O sea, la traza de A sanduchada entre dos matrices, entre X por X a la menos 1, es igual a la traza de A. Es decir, es invariante bajo transformaciones de similitud, la traza. ¿Sí? Listo. Es otra propiedad importante que vamos a necesitar. Si elegimos un sistema de coordenadas en el que vamos ahora a utilizar el teorema de Euler. ¿Sí? Vamos a utilizarlo por primera vez. Si elegimos un sistema de coordenadas en el que el eje Z coincide con el eje de rotación, o sea, nosotros ya sabemos, ya supimos que haciendo una superrota, que si componemos muchas rotaciones y si hay un punto que permanece fijo, entonces habrá un eje que permanece invariante. Ahora lo que vamos a hacer es hacer coincidir el eje Z exactamente con ese eje que no cambió. ¿Sí? Lo vamos a hacer coincidir. Eso es equivalente a decir que la matriz de rotación es de esta manera. ¿Sí? Donde ese eje Z coincide exactamente con la que nosotros... Y eso lo podemos hacer por el teorema de Euler, donde phi viene siendo el ángulo que se rotó. En ese sistema de referencia, ¿cuál es la traza? La traza va a ser la suma de los elementos de la diagonal. Entonces nosotros tenemos coseno por más coseno, da dos veces coseno más uno. Esa traza es invariante, como acabamos de demostrar. Si ya tiene como valores propios, lambda 1 estrella y 1, ¿sí? Entonces, X por, A la puede uno representar de alguna manera como X por la matriz diagonal por X a la menos 1. Eso lo tenemos ¿de qué? De arriba, porque nosotros esto lo demostramos donde X lo formábamos con los vectores propios, de A, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en otras palabras, que los X son las matrices que nos permiten diagonalizar A. Entonces, ¿quién es la traza de X por lambda por X a la menos 1? La traza de X es igual a la traza de lambda, porque ya vimos que es invariante la traza de lambda. Pero, ¿quién es la traza de lambda? La traza de lambda es lambda 1 más lambda 1 estrella más 1. Y eso debe ser igual a lo que nos da el teorema de Euler, que dice que es igual a 1 más 2 coseno de phi. A 1 más 2 coseno de phi. Entonces, aquí se cancela el 1 con el 1 y queda que lambda 1 más lambda 1 estrella es igual a 2 coseno de phi. Si nosotros, es fácil ver, si nosotros escogemos que lambda 1 es igual a e a la i phi 1, con esta definición de lambda 1 se va a satisfacer eso. Veámoslo. Queda lambda 1 más lambda 1 estrella es igual. Lambda 1 es e a la i phi 1 y lambda 1 estrella es e a la menos
y fi1. Esto es igual, lambda I a la I fi1 es coseno de fi1 más I por seno de fi1. Esta es otra identidad de Euler, ¿sí? Esta es otra identidad de Euler, la expansión. Más E a la menos coseno de fi es coseno de fi1 y el menos se ve en el segundo. Fíjense que las partes complejas se cancelan, las partes imaginarias, digo, no complejas, y queda únicamente coseno de fi1, que eso da 2 coseno de fi1. Es decir, 2 coseno de fi1 es igual a esto, E a la I fi1 más E a la menos I fi1. ¿Sí? Y este 2 a la fi1, 2 coseno de fi1 es el que aparece acá, aquí en el teorema este. Listo. De estas propiedades también tenemos que si... entonces, ahí ya hemos... son resultados interesantes. De estas propiedades también tenemos que si A es igual a B, C, D, ¿sí? Que son las tres matrices que generan, de alguna manera, que están asociadas con los ángulos de Euler, entonces el producto de estas tres, de B por C por D, no lo voy a mostrar, da esta cosa. Acuérdense quién era B, C y D. Acordémonos quién es A, B y C y D. Miren, D era así, C era así y B era igual a así. Entonces, créanme, de hecho, yo le creo a este señor, yo no hice esa multiplicación. Es fácil hacerla en matemática. En matemática, para los incrédulos, los que son como... ¿quién fue el incrédulo? ¿Fue Felipe o Tomás? Creo que fue Tomás, ¿no? El incrédulo, exacto. Entonces, para los incrédulos, aquí vamos a mostrar 125, pongamos. Acá tenemos esto. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos A, D, C y B. Tenemos los tres. Y si las multiplicamos, la podemos poner en matrix, en forma, matrix forma. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, a ver. Acá. Un segundo. Ah, ya, espere. No, lo que vemos es que... Ah, listo. Miren, para los que no creen, es esta. ¿Listo? Esta es esta. Listo. Bueno, yo no voy a hacer eso. Yo ya hice todas las multiplicaciones de matrices que tenía que hacer en mi vida, yo ya las hice. Listo. No tengo que hacer más. Listo. Entonces da eso. Y a este le podemos, a esta matriz, a la de Euler, le podemos tomar la traza, porque esa es una matriz arbitraria, a la que también, por ser arbitraria, le corresponde que también satisfaga el teorema de Euler. La traza de esa cosa son la suma de los elementos de la diagonal, y los elementos de la diagonal son estos. Esto, en fin, eso no es muy difícil verlo. Es coseno de phi, los que están en azul, estos que están en azul, son los tres que se suman. Y aquí los puse, este y este, son los tres en azul. Ustedes créanme ahí. Y aquí los podemos reorganizar. Por ejemplo, este coseno de phi, coseno de psi por coseno de phi, estos son cosenos, porque pues, para no escribir coseno, yo intenté escribir coseno y no me cabían las expresiones. Aquí intenté poner la palabra coseno y se me salía. Entonces
Entonces me tocó poner a abreviar. El CF sí es coseno y el SF sí es seno. Con S, las C son cosenos y las S son senos. Listo. Y entonces aquí podemos juntar algunos. Por ejemplo, el coseno de psi por coseno de phi lo podemos juntar con seno de psi, que es este, con este. Este lo juntamos con este, porque tienen argumentos parecidos, seno de psi, coseno de phi. Esto acá y los otros dos, que es el segundo término y el cuarto, también los juntamos, porque los dos tienen como factor común el coseno de teta. Entonces los juntamos. Y si nos damos cuenta, esto que está acá le podemos agregar, le podemos aplicar el teorema. ¿Este qué teorema le podemos aplicar a esta identidad? Suma de dos ángulos. Exacto, el suma de dos ángulos, coseno de psi más coseno de phi. Y aquí también igual, suma de phi más psi por coseno de teta. Y aquí nos quedó este coseno de teta, que es coseno de teta. Y acá lo que podemos hacer es factorizar, ¿sí? Acá fíjense, acá nos quedó coseno de teta, entonces este coseno de teta, este coseno de psi más phi lo podemos factorizar y queda 1, que sería este, más coseno de teta, que sería este, y como factor común coseno de psi, coseno de psi, coseno de phi, y este cosenito de teta queda libre. Ups, ¿qué pasó? Este coseno de teta queda libre. Y ahora vamos a hacer un truquito. Vamos a dividir entre 2 y a multiplicar por 2 aquí 1 más coseno de teta. Y este coseno de teta también lo vamos a hacer, pero como él no tiene 1, entonces le vamos a sumar 1 y le restamos 1. ¿Sí? Este 1 lo sumamos y lo restamos simultáneamente. ¿Y qué? Y entonces, ¿esto quién es? ¿Quién es 1 más coseno de teta sobre 2? ¿Quién es, señores? ¿Sí se acuerdan que es algo, no? Coseno al cuadrado. Coseno de cuadrado de teta medios. Y aquí también agarramos este, como os tocó dividirlo en 2 y multiplicarlo por 2, quedó coseno cuadrado de teta medios y este menos 1 quedó acá. ¿Listo? Y factorizamos este coseno cuadrado de teta medios. Como en ambos hay 2, también factorizamos el 2 y aquí nos queda coseno de phi más phi 1, que es este, y aquí simplemente el 1, que es el 1 de este, todo menos 1. Son pasos muy sencillos. Y esto también lo podemos, le podemos hacer lo mismo que le hicimos, lo dividimos entre 2 y lo convertimos en coseno cuadrado de teta medios, y como dividimos en 2, tuvimos que multiplicar por 2 y entonces este 2 se convirtió en 4, ¿sí? Porque aquí dividimos en 2 y multiplicamos por 2. Y quedó menos 1. Ahora, del otro lado, ¿qué teníamos? Esto era la traza, acuérdense. Esto era la traza de las de la de Euler. Y lo único que hemos hecho son manipulaciones ahí de trigonometría, nada del otro mundo. Del teorema de Euler teníamos que eso, que la traza era 1 más 2 coseno de psi. Eso lo habíamos visto atrás, acuérdense. Por acá, miren. Esta es la forma general de una rotación por el teorema de Euler. Y su traza será esto, 1 más 2 coseno, pero esto es un phi mayúscula. Sí, esto es algebrita, ahí no hay ningún concepto así complicado, ¿sí? No es ningún concepto complicado. Es pura álgebra. Y entonces, aquí le hacemos también el truco, también le hacemos el truquito. Como este tiene un 2, entonces sumamos un 1 para que este 1 quede como 2 y restamos un 1. Como sumamos un 1, ya quedó 2, y aquí factorizamos el 2, y queda 2, factor de 1 más coseno de phi menos 1, y esto queda 4 por coseno cuadrado de phi medios menos 1.
Eso, esto es igual a esto. Y ahora, esto debe ser igual a esto, porque esto viene, son expresiones que son equivalentes. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es encontrar, de alguna manera, ese ángulo que da el teorema de Euler. O sea, ya el teorema de Euler dejó de ser algo puramente etéreo para conectarlo con los ángulos de Euler. O sea, el psi del coseno de Euler, ese único ángulo que representa esa única rotación del teorema de Euler, se puede conectar con los parámetros de las tres rotaciones que llamamos ángulos de Euler. Y entonces, esto igualando, entonces igualamos esta cosa, aquí queda un 4, porque cuando dividimos por 2 queda 4, 4 coseno cuadrado de fin medios menos 1, lo igualamos a 4 coseno cuadrado, entonces queda esto, este coseno cuadrado de teta medios por coseno cuadrado de psi más phi sobre 2, queda igualado a coseno cuadrado de fi medios, fíjense, esto queda igualado a esto. En otras palabras, esto queda igual a esto, por pura comparación. Esto, sacamos la raíz a ambos lados y elegimos la raíz positiva, esto para que las cantidades coincidan en el límite cuando todo va a cero. Si hacemos que phi vaya a cero y que phi y que phi minúscula y psi y teta vayan a cero, deben coincidir a nivel de signos, entonces eso implica que sea la raíz positiva y no la negativa, y entonces eso implica que la raíz de esto, de coseno cuadrado es coseno de esto también es coseno, y la de este coseno cuadrado también es coseno. Y esta es la ecuación 4.63, la ecuación 4.63 de la Goldstein. ¿Listo? Eso es una algebrita que es bueno que ustedes sepan cómo la saca, pero pues no es que tenga así un... La parte conceptual importante es el teorema de Euler, ¿no? Listo. Por eso también hice mucho énfasis en eso, en el teorema de Euler. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a ver qué sucede cuando las rotaciones son pequeñas. Vamos a hablar de rotaciones infinitesimales, muy pequeñitas. Las rotaciones infinitesimales son aquellas las cuales el x' se aparta muy poco del x inicial. Es decir, si nosotros tenemos el x', que es la cantidad rotada, es muy cercana al eje al x de donde partimos. Y ello se diferencia por este producto matricial. Aquí hay un producto matricial, la matriz epsilon y j por x sub j. Entonces, pero estos epsilon son pequeños. Y eso vamos a llamarlo rotaciones infinitesimales. ¿Sí? ¿Ahí hay preguntas, comentarios? Sí, tengo una duda, pero gracias. No, pues hágale. A ver, puede ver las tres páginas. ¿Puede ver las tres páginas? ¿Atrás? Sí. Listo, usted me dice dónde. Allí, en la página que hay. Más abajo. En la página 10. Allí, donde dice lambda 1 es igual a la IFI 1. Sí. Sí. O sea, eso, bueno, anteriormente decía que lambda 1 más lambda 1 asterisco era igual a, ¿qué era? Era igual a coseno, a 2 cosenos, creo que era. Entonces, pero allí cómo se sabe, cómo se puede deducir cuánto vale lambda 1. Allí usted ya sabe que no, sea la IFI 1. No, es que, de hecho no se deduce, o sea, de hecho el lambda 1 más bien se escoge para que dé ese 2 coseno, ¿sí me hago entender? O sea, sí, pero ¿cómo lo escoges? O sea, ¿cómo sabes cómo escogerlo? Bueno, yo lo escogí de esa manera porque el Goldstein
lo propone. Claro, por eso lo digo, pero no sin saber. Pero si... pero realmente si uno considera cantidades complejas, con que tengan valor absoluto 1, en general es de esta forma. Es un exponencial a algo imaginario, a una cantidad puramente imaginaria, porque todas las cantidades que tienen valor absoluto 1 y son complejas, son de esta forma. Independiente, ¿sí me hago entender? Ahora, no, eso le dice a uno cuánto es que, la forma, pero no le dice quién es el exponente, no le dice a uno que sea phi 1. Entonces uno puede decir, eso, el lambda 1 sería e a la i por, no sé, una, e a la i alfa, porque uno no sabe realmente, y hace el desarrollo para que le dé 2 coseno de phi 1, y se da cuenta que ese alfa debería ser exactamente phi 1. ¿Sí me hago entender? Sí, más o menos. Sí, sí, o sea, todo número complejo, la forma, ese, todo número complejo con que tenga valor absoluto 1 es de esta forma, ¿ok? ¿Sí? Sí, ya. Listo. ¿Otra pregunta? Bueno. Listo. Entonces, sigamos aquí con las rotaciones infinitesimales. Listo. Este epsilon no lo debemos confundir, aunque tiene alguna relación, no es por nada gratis que se haya escogido esa convención, pero no se debe confundir con el tensor de Lewis-Civita en dimensión 2, que también se denota igual, es epsilon y j, ¿ok? ¿Listo? Es una notación que utiliza el Goldstein. Sin embargo, ese epsilon y j sí está relacionado de alguna manera con... al igual que lo Lewis-Civita, también es antisimétrico. Y uno podría relacionarlo módulo una constante con el tensor de Lewis-Civita. Pero tengan en cuenta que no es el tensor de Lewis-Civita, porque el tensor de Lewis-Civita tiene componentes igual a 1. Mientras que este dice que sus componentes deben ser mucho menor que 1. ¿Okay? Ahora, esa es una nota de advertencia. Si escribimos x sub i de la siguiente manera, como x sub j por delta y j, ¿sí? Pues, aquí hay una suma sobre j, y lo único que está diciendo la delta es que la j vale i, como es x sub i. Entonces, la expresión de arriba, el x sub i prima, se puede escribir como x sub j por delta y j, por epsilon y j, por x sub j, y podemos factorizar un x sub j. O sea, esto se puso así para precisamente poder factorizar el x sub j. Y entonces se puede poner de esta manera, ¿ok? ¿Listo? Esa es una de las grandes ventajas de utilizar notación de índice. Se pueden hacer maravillas. Esto, entonces ahora vamos a ver que dos transformaciones infinitesimales conmutan entre sí, a diferencia de las rotaciones finitas, porque las rotaciones finitas no conmutan entre sí, las infinitesimales sí. Entonces uno tiene 1 más epsilon 1 más 1 más epsilon 2, que son dos cantidades infinitesimales. Eso da, fíjese, eso da 4 términos. Da, el primero es 1 por 1, 1, que es este. El segundo término es epsilon 1 por 1, eso es epsilon 1. El segundo es epsilon 2 por 1, que eso es epsilon 2. Y el tercer término es epsilon 1 por epsilon 2, que eso es epsilon 1, 2. Ese epsilon es de orden cuadrático. Si epsilon son muy pequeños, epsilon 1 por epsilon 2 es muy pequeño, y ese lo botamos, y por eso no lo escribimos acá. ¿Es claro para todos ese procedimiento? ¿Sí? Listo, para Lorena Narváez, ¿es claro ese procedimiento? Sí. Listo. Ahora, pero fíjense que eso también da lo mismo si lo invertimos. Aquí era 1 más epsilon 1 por 1 más epsilon 2. Ahora, si lo invertimos, es 1 más epsilon 2 por 1 más epsilon 1. Da exactamente lo mismo, o sea, independiente de quién vaya primero. También existe el inverso, y el inverso de 1 más epsilon 1 es 1 menos epsilon 1.
Entonces fase inverso, 1 más epsilon 1, 1 menos epsilon 1. Al multiplicar hay cuatro términos. Este es 1 por 1, 1, que es este, y también está epsilon 1 por 1, es epsilon 1, y epsilon 1 por, en menos epsilon 1 por este 1, es menos epsilon 1, y el otro término es menos epsilon 1 al cuadrado, menos, que ese, como es cuadrático, no lo ponemos y ese se bota. Y se cancelan los lineales, queda epsilon 1 menos epsilon 1 da 0, y únicamente queda un 1 más términos cuadráticos. Y eso es, para efectos prácticos, es 1, porque son infinitesimales. Entonces, el inverso de 1 más epsilon 1 es 1 menos epsilon 1. ¿Listo? Listo. El traspuesto. ¿Hasta ahí todo es claro? ¿Hay preguntas? El traspuesto, por favor, si no están hablando, apaguen los micrófonos. Listo. Bueno, el traspuesto es, ¿cuál es el traspuesto de 1 más epsilon? Tomando traspuesto a ambos lados, queda 1 traspuesto, si el traspuesto de A, si A es 1 más epsilon, esto es igual a 1 traspuesto más epsilon traspuesto, pero el traspuesto de 1 es el mismo y el traspuesto de epsilon traspuesto, pues no. Ahora, como nosotros sabemos que A por A traspuesto es igual a 1, porque debe ser una rotación, deben ser cantidades ortogonales, hacemos el producto 1 más epsilon más por 1 más epsilon traspuesto. Entonces, para matrices A ortogonales infinitesimales, hallamos cuatro términos, 1 por 1, 1, 1 por epsilon, epsilon, 1 por epsilon traspuesto, más términos de orden cuadrático, y esto debe ser igual a 1. Para que se cumpla, ¿por qué? Porque el A por A traspuesto es 1. La única forma de que eso se cumpla, de que A por A traspuesto sea igual a 1, es que epsilon más epsilon traspuesto sea igual a 0. Entonces eso significa que epsilon y j es igual a menos epsilon y j traspuesto, que es lo que significa esto. Entonces epsilon y j, y quitando el traspuesto, porque entonces si quitamos el traspuesto queda epsilon ji, ji quitando el traspuesto. Es decir, epsilon y j es igual a menos epsilon ji. Es decir, epsilon es antisimétrica. Antisimétrica. ¿Preguntas? Sí, profe. Allí no se tiene, porque en la segunda parte donde está O al cuadrado, no sería E por el transpuesto, o sea que eso no cumple la identidad. ¿La parte cuadrática? Sí, ahí sería E por el transpuesto. Sí, no, la parte cuadrática es muy pequeña, si me hago entender. Y uno, de hecho, lo que uno puede mostrar es que la parte lineal se tiene que hacer cero, la parte cuadrática también tiene que hacerse cero, la parte cúbica también tiene que hacerse cero, todos los, orden por orden debe hacerse cero, ¿ok? ¿Listo? Pero acá como son transformaciones pequeñas, como los epsilon son pequeños, estamos botando y despreciando todos los épsilons de orden cuadrático. Y por eso estamos trabajando todo a nivel lineal. ¿Ok? ¿Eso le aclara? Más o menos allí. Sino que lo que preguntaba era que allí me da, o sea, 1 por 1, 1. E por 1, E. E transpuesto por 1, E transpuesto. Y E por E transpuesto no es igual a 1. No, 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 no. No. No cumple la identidad. No, el quien es traspuesto es A. Los E no son, los E no sabemos qué son. Los E no tenemos ni la más remota idea qué es lo que son. Esto, y de hecho no van a ser ortogonales los epsilon. O sea, finalmente nos vamos a dar cuenta que los epsilon no van a ser ortogonales. No, ¿ok? ¿Listo?
Sí. No, A, el que, quien es ortogonal es A, no el épsilon. ¿Listo? ¿Hay aclarada la duda? Sí, sí, pero abajo porque lo sé, transpuesto de J igual a menos de J. Ah, porque es, hasta aquí es claro, ¿cierto? Sí, hasta ahí sí. Ahora, de acá también se puede ver que se salta aquí automáticamente, ¿no? De este área. Sí, sí, sí. Ahora, cuando vamos de acá a acá, lo único que hacemos es quitar el traspuesto, pero para quitar el traspuesto tenemos que invertir la posición del J con el I, ¿listo? Pero no me dijo que los traspuestos del I no eran traspuestos. No, no. La definición de traspuesto es que se invierte el J con el I. Eso no tiene nada que ver con ortogonalidad. Ortogonalidad es que va por atrás. Ah, sí, sí, sí. No me acuerdo de la ortogonalidad, es que sea igual a 1. Sí, sí, sí. No, no, no es que no tengan traspuesto, sino que no son ortogonales. Sí, sí. ¿Listo? Gracias. Ok. 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 Ahora vamos a ver los ángulos de Euler, pero a nivel infinitesimal. O sea, ¿cómo sería a nivel infinitesimal estos ángulos de Euler? Esto, entonces, supongamos que phi es un ángulo muy pequeñito, o sea, un d de phi. ¿Qué sería? Coseno de algo muy pequeño, eso es prácticamente 1. Coseno de 0, porque coseno de 0 es 1. Aparecen contribuciones, pero de orden cuadrático, porque recuerden la serie de Taylor del coseno de phi. La serie de Taylor del coseno de phi es 1 más 1 menos phi al cuadrado sobre 2 factorial. O sea, después de 1, en el caso del coseno, el siguiente término es de orden cuadrático. A ver esto. Esto es importante. Entonces, ahora vamos a trabajar mucho con las series de Taylor. Entonces, recuerden la serie de Taylor del coseno de teta es igual a 1 menos teta al cuadrado sobre 2 factorial más teta a la 4 sobre 4 factorial más teta a la 6. Ah, no, aquí es menos. Alternado, ¿no? Es alternado, sí, señor. Exactamente. Menos teta a la 6 sobre 6 factorial. Y así sucesivamente. El seno de teta va a ser igual a teta menos teta a la 3 sobre 3 factorial. Esto más teta a la 5 sobre 5 factorial menos teta a la 7 sobre 7 factorial. Y así sucesivamente. ¿Esto es claro para todos? ¿Alguien tiene preguntas sobre esto? Esta es la serie de Taylor para el coseno, y esto de hecho, esta es la expresión que usan las calculadoras. Las calculadoras no pues, ellas tienen que utilizar alguna cosa, ¿sí? Entonces ellas utilizan estas expresiones. Entonces vemos que el seno de teta es proporcional. A nivel lineal sí tiene una contribución, que es teta. La siguiente es al cubo, ya, o sea, no tiene cuadrática, tiene lineal. Mientras que el coseno de teta a nivel lineal solamente no tiene contribución, está únicamente el 1, nada más. A nivel lineal no tiene. Entonces, si nosotros nos mantenemos al nivel lineal, a nivel lineal el coseno de teta es 1 y el seno de teta es teta. ¿Listo? ¿Claro para todos? Listo. Ok, y con eso vamos por acá. Y entonces acá tenemos el coseno de teta, va a ser aproximadamente 1, y el coseno de phi, como phi es un ángulo pequeño, simplemente será de phi.
Este menos seno de teta será menos de phi. Este coseno de teta será 1. Estos ceros se quedan donde están, 0, 0, 0, 0 y esto 0 y esto. Es decir, para la matriz D, para un phi muy pequeño, es esto. Pero esto se puede escribir, fíjense, aquí tenemos los de la diagonal, 1, 1, 1. Esta es la identidad. Los de la diagonal es la identidad, es 1. Más esto, más 0 de phi menos de phi. Exactamente. Esta matriz. Ahora para el otro, para la rotación alrededor de X, fíjense, aquí es el X, donde está el 1 es el que permanece vivo, aquí es una rotación al respecto a X, el coseno de teta vale 1, el seno de teta vale de teta, el seno de teta vale menos de teta y el coseno de teta vale 1. Y eso también se puede escribir como 1, la suma de esos son estos tres unos, más estos dos, más de teta menos de teta. ¿Hasta ahí hay preguntas, señores? ¿Comentarios? ¿Todo es claro? A ver, Juan, ¿todo es claro? Creo que Juan sí, ya se durmió. Profe. ¿Ah? No, profe, es que tengo usted y tengo internet. ¿Tiene qué? Y no, el internet está malo y a veces se pierde la señal. Ah, bueno, entonces preguntémosle a otro. A ver. Hay dos. Para William Batori. ¿Es claro? Sí, profe, no, esas partes sí. Listo. Y William Erazo, ¿es claro? No, yo me imagino que entonces por el celular y la persona conectada no tengo audio en el computador. Listo, listo. Ok. Y el B, siguiendo el mismo ejemplo, ya no vamos a hacer el B, pero el B se hace igual, va a ser 1 más de phi de phi. Y entonces, esa es la manera infinitesimal. Y haciendo la multiplicación, A, B por C por A, eso va a dar 1 por de phi por de psi, da esta cantidad, haciendo la multiplicación de estos tres. ¿Sí? Es muy fácil. Es muy fácil porque simplemente es aditivo. Esto, listo. Ustedes lo pueden verificar. Ustedes pueden verificar que esto es así. Eso no tiene mayor problema en verificar eso. Listo, señores. Yo creo que ya por hoy dejamos eso así. Para la siguiente clase comenzamos con la página 15. ¿Listo? ¿Hay preguntas, comentarios, dudas? No, profe, por el momento toca meditar bien, repasar. Listo, señores. Ya, ¿cómo van con los ejercicios? Muy largos, profe. Ese es el propósito, ese es el propósito. Ok, señores. Trabajen duro, ¿ok? ¿Listo? Entonces, nos vemos el sábado, ¿ok? Listo. Que tengan un excelente viernes. Listo, pues. Gracias, profe, lo mismo. No lleguen muy bien. Bueno, lleguen muy en guayabaos. Listo. Muchas gracias. Hasta luego todos. Sí, señor. Hasta luego, gracias. Bueno, hasta luego todos. Sí, señor. Hasta luego.